Regresamos. Y ahora sí llegó el momento de ver estas opciones con cuellos de tortuga. Yo sé que muchas dicen, no, es que yo no tengo el cuello largo, es que no se me hacen de señores, que te tapan muchos, que están demasiado calentitos. No, niñas. Es una prenda súper elegante, sofisticada, estilizada. Y ahorita hay un sinfín de texturas, de tejidos, de colores que te van a hacer verte guapísima en este invierno. Hoy se los voy a comprobar con estas opciones. Comenzamos con esta propuesta súper cool. El cuello de tortuga, mientras más vibrante, más lindo para este otoño-invierno. Nadie dijo que solo el negro, el café y el blanco están de moda. Vas a poder ver el rosa, el morado, el amarillo, el naranja, todos los colores que quieras. La verdad es que a mí me encanta el estilo oversize, como lo tiene este cuello de tortuga. Es de textura muy, muy calientita, está súper cozy. Si se fijan, el cuello está como extra grande, también cae súper abombado. Esto te permite también tener como más libertad, no está pegadito ni nada por el estilo. Es increíble para usar con lo que quieras, con jeans como lo traigo ahora o también con leggings, porque ¿qué creen? Que cae como por abajo de la pompi. Tiene una altura ideal para un cuello de tortuga. Podrías también irte por una versión estampada y se vería espectacular. Recuerden que los jeans es como tener un lienzo en blanco, entonces le podemos poner los colores que sean. Hoy por hoy los jeans ya son mucho más divertidos. Antes usaba solo los skinny, ¿no? Los que eran súper entallados y se acabó. Ahora no, ahora te vas por cortes rectos, por el corte bota, por los que están rotos, deslavados. Estos me gustan porque son los típicos que usas un millón de veces y nadie se da cuenta. Son un básico para el closet. Las botitas. Me encanta porque también son rosas, aunque no son el mismo tono que el suéter. Son unas botas con tacón ancho. Me gusta porque la altura es ideal. Son bastante cómodas y te van a quedar con todos tus looks increíbles. A la hora de elegir la bolsa, me fui por algo diferente. Esta también tiene tantito rosa, pero tiene verde y morado, colores que se ven muy bien en conjunto. Es una bolsa pequeñita, tiene asa larga por si la quieres usar cruzada. Y te caben poquitas cosas, pero se ve súper, súper bien. Este es un look femenino que te puedes llevar incluso a trabajar. La siguiente opción es más arregladita. Ahora el cuello de tortuga es en color crema. Siempre este tipo de colores los vas a poder sacar durante todo el año cuando hace frío, así que es básico tenerlo en el closet. Bastante combinable, nos queda bien a rubias y a morenas. Lo vas a poder combinar con toda la paleta de color de otoño-invierno. Me gusta porque tiene como estas rayas tejidas de manera vertical. También es oversized y también el cuello es como ancho. Está cozy, pero no es tan grueso, entonces puedes agregar alguna capa extra, no sé, un trench coat, un abrigo ligero y se sigue viendo espectacular. Ponte unos leggings, en este caso escogí un color café como chocolate, se ve muy lindo, son muy entallados, te estilizan súper bien las piernas. Podrías escoger también unos negros, que son como los clásicos y los que les encantan a todas, también disimulan el tamaño de tus piernas. Las botas llegan sobre la rodilla, te estilizan también de una manera súper coqueta, son blancas también como medio crema, terminación redonda con un tacón ancho, se me hace que se ven súper lindas en armonía con el look completo, ganas unos centímetros porque tienen bastante tacón y se ve todo como muy parejito. La bolsa es clave, me encanta porque es en color nude, vamos a irnos por todos los colores amigos como tierra. Es una bolsa mediana y te cabe lo indispensable. Me gustan los estoperoles, que también están muy en tendencia para esta temporada. La última opción, la más coqueta de todas. Ahora voy a usar un cuello de tortuga entallado para que vean que también los delgaditos y pegados se ven muy bien, incluso con una falda. ¿Quién diría que una falda de tul súper femenina, coqueta y ahora sí que con mucho volumen se podría ver bien con un cuello de tortuga como este? Vamos a hacer la combinación de rosa super girly con el negro, que siempre se ve elegante y formal.
Como les decía, es pegado, es delgado, te lo puedes poner con muchas capas. Puede ser que agregaras un chaleco, luego un abrigo y lo que necesites. Pero en este caso, quiero que sea un look de noche para salir ahora. Entonces, la falda me gusta porque tiene mucho volumen. Tiene este color que es pastel. Se ven increíbles los colores de invierno combinados con los de primavera-verano. Los zapatos son terminación en punta. Son de suede, este material como súper cálido, súper rico para usar en otoño-invierno. Tienen muchas tiras. Tienen un tacón delgadito. Están mucho más estilizados. La bolsa es un clutch de mano. Siempre que salgo de noche, cambio mi bolsa grande por una pequeña para que se vea más elegante el look. Esta es una de mis favoritas, siempre la ven presente. Con que tengan un clutch coqueto negro es suficiente, así que busquen uno que les encante y que no tenga tanta información. Y finalmente los aretes. Ahorita vienen mucho los corazones en los accesorios y estos me encantan, con brillitos. Tienen una altura perfecta para que no pasen desapercibidos.